Sí, la historia de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos comenzaron en la antigua Grecia. Competían para ganar una corona de olivos. Cuenta la historia que dichos juegos fueron un regalo de la antigua Grecia a la humanidad. Competían en un campo de deportes. El premio no podía ser dinero ni nada material. El objetivo era ganar un juego limpio y la corona de olivos era símbolo de la gloria eterna. Gracias. Todo podía jugar sin importar a qué clase social pertenecía. En la época moderna, en 1896, un francés, Pierre Corbetin, siete fuerte y un griego crearon un comité olímpico para establecer los juegos. La relación entre los juegos antiguos y modernos se simbolizó con la llama olímpica, la cual es portada por jóvenes de todo el mundo del país en una carrera para encender la gran llama olímpica que simboliza la eterna cadena de la vida. Acá, los aros olímpicos. Cada aro representa un continente. Porque ahí sí.